viajó a Colombia para incorporarse a Envigado, pero siempre pensando en volver a vestir la tricolor. La partida de Rodrigo Muñoz permitió que se cumpliera lo que él quería y se volvió a tomar el avión. A la hora de arribar a nuestro país, el arquero que llegó para pelearle el puesto a Burián contó las peripecias de su viaje. El día que puso en pie el avión para irme no sabía que se iba a dar esta posibilidad. A veces se da, a veces no. Así que, bueno, contento que se pueda dar y, bueno, esperando aprovecharla también. ¿Cuántas horas llegaste a estar en el país? Tuve un día y poquito y ya me di la vuelta. Se fue de Nacional hace 5 años, donde ganó el campeonato 2005-2006. En el exterior defendió Libertad de Paraguay, Atlas, y ahora viene de Rosario Central. En principio Baba ocupará un lugar en el banco de suplentes. En todo momento que vine siempre tuve que luchar el lugar y ganármelo. Y no va a ser la excepción por más que venga de afuera. Eso siempre lo tengo bien claro, ¿no? Porque venimos de afuera, venimos con ciertos requisitos. Creo que estamos muy equivocados a veces cuando decimos los que vienen de afuera vienen con otro ritmo, lo que sea. El que va para afuera de repente va a jugar a la misma competencia o de la misma altura o menor que acá. El guardameta vive el regreso con la misma intensidad de cuando debutó. Las sensaciones son las mismas, creo que los mismos nervios buenos, ¿no? De ir a Nacional, tanto el día que puse el primer pie en los céspedes como ahora, ¿no?